whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Alfonsina, si conocen a la poetisa Alfonsina Storni, bueno, saben que se ahogó en el mar, se suicidó, producto de una larga enfermedad de cáncer, creo que era de pecho, no me acuerdo, si se acuerda, corríjame. Estaba en un hotel alojándose por aquí arriba y se internó por esa zona en el mar. Encontraron el cuerpo de ella flotando y ya sin vida. Así que bueno, de ahí tomó la playa, esa playa, la playa de Alfonsina. Hay algunas escolleras. Es un paseo por la costa marplatense, fíjense que está lleno de gente. Es un lugar que no es muy rendidor, pero es muy accesible. Y siempre alguna sorpresita da. Esas dos piedras que están ahí le dicen las mellizas. Tradicionalmente son conocidas así, como las mellizas. Y bueno, es un lugar... tranquilo, dejás el auto ahí nomás. Ahí está mi señora recuperada, ya saludemos. Ya está recuperada, ¿no? Del aire. Le pusieron unas cuantas libras en la mandíbula y ya se recuperó. Tenemos el auto ahí nomás. Y hay huequitos en el piso como para poner, ¿eh? Bastante práctico. Hay cañas allá. A ver si podemos ver. Hay algunas cañitas ahí. Y hay algunas cañitas allá. Así que bueno, vamos a ver, está medio bajo. Vamos a ver si tenemos éxito, si tenemos suerte, y se los muestro por acá. Voy a estar, son las 11, a la 1 tengo que estar almorzando, primer tiro. Así que horita y media le pegamos y después les cuento. Se ve que estaba oxidado el ganchito del plomo y perdí el gancho del plomo. Nunca zapatero, muchacho. Ya está, ya pesqué. Primer tiro, primero, se repite la historia con el chucho del otro día. Un tiro, un pescado, olvídense, no pesco más, ya acabé la suerte.
Es más, creo que había traído tres plomadas, así que me quedan dos, ¿no? Otra de las de destrabe que hice el otro día. Así que bueno, acá va. La palinda traje tres plomadas para no traer mucho peso. Y debo tener hechas de esta de destrabe, más de 200 debo tener hechas. Me preparé para la temporada que se viene, muchachos. Estamos encarnando, que siempre preguntan, langostino. Langostinito, atado. Compré el langostino entero, pero tamaño chiquito, ¿ven? Si yo lo descabezo, queda muy, muy chiquito. Se ve que hay corvinota, hay pescado chico, pero bueno. Y este bueno no me estaciona el auto y atrás, que es justo donde pongo el plomo para tirar, la puta que lo parió. Bueno, segundo tiro en el agua. Ya pedí otro fin que sería demasiado, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya estoy hecho. Domingo pescamos. Estoy hecho, muchachos, qué lindo. Miren el lugar que es. Qué hermoso que es esto. La costa marplatense tiene eso, tiene muchos lugares para pescar, para divertirse. Y de fácil acceso, podés venir en la bicicleta y estás pescando igual, tenés un montón de escolleras. O sea, no necesariamente tenés que tener la camioneta 4x4, ni hay un montón de lugares, obviamente, que se te abre el panorama cuando tenés una camioneta con doble tracción. Pero acá tenés un lindo lugar de pesca para disfrutar una mañana, venir y tomarte unos mates que nos vamos a tomar ahora. Y pescar un ratito. Mi mujer se trajo unos libros para hacer cosas de la escuela. Pero entre que te la estoy usando para filmar y los mates que me vas a llevar ahora, olvídate que vas a estudiar algo. Bueno, gente, vamos a ir pescando y haciendo algunas imágenes. Se nota que estoy contento, ¿no? Este lugar me trae unos recuerdos espectaculares, porque cuando recién me vine a vivir a Mar del Plata, al poquito tiempo nace mi hija Lucía, la más grande. Y era durísima para dormirse, pero durísima. Se dormía cuando salíamos a dar una vuelta en auto. Entonces salíamos con mi mujer, teníamos un Peugeot 504 en esa época, la atábamos en el huevito, en el asiento de atrás, y salíamos a dar una vuelta. Y llegando ya para acá se dormía. Entonces, como esto siempre tiene luces, está muy, muy cerquita, poníamos el auto acá nomás, mirándola para adentro, mi mujer se quedaba ahí haciendo, descansando un rato en el auto, y yo aprovechaba y hacía algunos tiritos. Así que siempre este lugar quedó relacionado en mi memoria, no solo con la pesca, sino con mi hija muy chica. En esos pequeños espacios que nos dan los hijos, ¿vieron? Cuando no se duermen, se duermen, que duermen, más o menos duermen de a ratito. Entonces aprovechamos para venir a pescar también. Lindas épocas. Lástima, bueno, hace 20 años. Varios kilos menos también, ¿no? Cortó en el chicote. A la mierda, quedó el nudo del chicote acá. Estaba enganchado, así que bueno, armá de vuelta.
muchachos, dejamos la pesca. Hice 3-4 tiros más con resultados negativos, no valió la pena mostrarlos. Pero vamos a terminar de hacer la recorrida por la zona. Nos vinimos hasta la escollera de Punta Iglesia para ver, a ver qué onda, a ver si sale algo. Hay varias cañas, entonces quise ver antes de irme a ver si estaba saliendo alguna cosita más. Ahí está, eso que está ahí es el Club de Pesca Mar del Plata. Es un muelle privado, ¿sí? Y acá tenemos zona de pesca, escollera pública. Mira, a ver caña, mira, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 30 cañas, a ver. Espectacular, ¿eh? Ahora pique no se ve mucho. Se ve medio tristón el asunto. Hoy es el día de la tradición en Argentina, muchachos. Así que bueno, nada más tradicional y gauchesco que estar pescando. No, le podemos decir al paisano que haga algún show de doma, de jineteada. ¿Bro? Cordinita. Muy bien, Cordinita. Genial. Bueno, ¿ven? Algo salió por lo menos. Todavía día feo de playa, si no estos días que hizo calor estaba lleno de gente por acá. Bueno, muchachos, nos volvemos para casa. Hicimos una pequeña recorrida, muy poco tiempo pescando, pero bueno, la verdad es que ayer sábado trabajé de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Un desastre, hoy domingo quería comer en casa, así que hicimos una pesca mañanera. Ahora almuerzo y a la tarde voy a recorrer un poquito seguramente para el lado de Miramar, así que vamos a traer otras imágenes desde allá. Abrazos.